historia de un hombre que decide no doblegarse frente a un sistema que está siendo injusto con él. Y para ello recurre pues, a lo peor que puede recurrir un ser humano, que es la violencia. Yo me enamoré de este texto. La primera vez que lo vi representado en Italia, dije, yo quiero hacer esto. Pero claro, no podía hacerlo porque ya lo había hecho él, ya lo había hecho Marco Galeani, que es autor e intérprete. Pero cuando me mudé a España, de repente dije, ah, mira, pero podría hacerlo en español. Entonces, nada, contacté con los autores y nos concedieron los derechos en exclusiva para poderlo hacer en España. El caballo de Colás se había encabritado porque un tronco enorme cerraba totalmente el paso. Es la historia de un hombre que nunca se traiciona a sí mismo y que tiene unos valores muy fuertes y que para mantenerlos es capaz de perderlo todo. Lo que intentamos hacer es que a través de un solo actor se materialicen ante los ojos de los espectadores un montón de cosas. Caballos, soldados, batallas. Ahora el ejército se forma en falange. Mira, delante de todos los demás va el caballo del capitán. El portón central fue arrancado y luego otra puerta arriba en las escaleras a izquierda y derecha. Están ya en el río y ahora el agua salpica, reverberan los cristales rotos, las antorchas ya volaban y las ahora y las raíces se convirtieron en lanzas. Una antorcha sobre las árboles se convirtió. ¡Llamas! ¡Llamas! ¿Cuánta hambre y cuánta sed tiene? Yo lo veo como un viaje en piraguas en un río. El río tiene muchos tramos distintos. Tiene aguas tranquilas, calmas, en las que puedes pararte, mirar alrededor, mirar el paisaje, y otros en los que no puedes mirar nada más que lo que tienes delante porque tienes que sortear rocas, donde el agua corre muy rápido. Pues yo creo que este texto es así. Y haciéndose pagar oro y plata, les leía la suerte. ¿Y usted, conde? Por ¿cuántas mujeres? ¡Qué dinastía! ¡Qué dinastía! Esta obra nos plantea preguntas. Preguntas importantes acerca de lo que podemos ser y sobre todo de lo que puede ser nuestra sociedad. Sin justicia no puede haber sociedad, porque sin justicia no puede haber leyes. ¿Qué pasa si veo que una persona incumple la ley y no es castigado de la misma forma que otra? Se supone que la ley es igual para todos, pero muchas veces no es así, lo sabemos. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa con eso? No existe un sitio en el mundo donde sentirse en lo justo, en el derecho.